Comenzamos una nueva semana, hemos llegado ya al lunes 9 de abril. Gracias por acompañarnos a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG, mi nombre es Milton Jaco. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las notas ocurridas a nivel nacional e internacional. Comenzamos con la información. ¿Se acuerda usted del joven que decapitó a un hombre en el centro de San Salvador? Pues este lunes fue enviado a prisión. El juzgado 12º de paz de San Salvador envió a prisión a Ronald Alexander López Hernández, de 26 años, acusado de haber decapitado a un trabajador de un restaurante. El fiscal del caso explicó que el testimonio de los agentes de la Policía Nacional Civil que lo capturaron sobre la primera calle poniente en el centro de San Salvador mientras decapitaba y tenía actividades de necrofilia con su víctima fueron suficientes para que el juez decidiera enviar el caso a la siguiente fase judicial de instrucción con detención provisional. El fiscal también dijo que es probable que a Ronald se le haga una audiencia especial para determinar, con base a un examen forense, si tiene que ser recluido y también atendido en un hospital psiquiátrico. Y tras haber sostenido una discusión, un hombre le disparó a su esposa y posteriormente se quitó la vida con un arma de fuego. Esto ocurrió en Armenia, en el departamento de Sonsonate. La mujer asesinada fue identificada como Ingrid de Jesús Helada Alvarado, de 30 años, y su pareja y asesino como José Carlos García Acevedo. En la escena del crimen fue encontrado un arma de fuego con la que se habría cometido el asesinato y el suicidio. El hecho ocurrió a eso de las 6:15 de la mañana de este lunes y, según la información preliminar, antes de eso hubo una discusión entre la pareja. Y ponga mucha atención porque los precios de los combustibles en El Salvador van a aumentar a partir de este martes. Así que si usted tiene un tiempo libre esta noche, aproveche y vaya a la gasolinera más cercana. El mayor incremento lo tendrá la gasolina especial, pues costará 12 centavos más en todo el país. Actualmente se cotiza en $3.58 en la zona central, $3.59 en el occidente y $3.63 en el oriente. Por otra parte, el precio de la gasolina regular subirá 9 centavos al centro y occidente del territorio nacional y 8 centavos en el oriente. Sus precios de referencia en cada una de estas zonas será de 3.35, 3.36 y 3.39 respectivamente. El precio del diésel se elevará 6 centavos en la zona central y occidental del país y 5 en el oriente. El galón se encontrará a un precio de 3.05 centavos, 3.06 y 3.09 según corresponde a cada zona. Los precios entran en vigencia a partir de este martes 10 de abril y se mantendrán vigentes hasta el próximo 23 del presente mes. Vamos a finalizar con información internacional. El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, de 33 años, ha contratado a un grupo de asesores para poder pedir perdón al Congreso de los Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg pedirá mañana martes perdón al Congreso de los Estados Unidos por su gestión en la red social. Según el testimonio filtrado hoy a los medios de comunicación, el directivo de Facebook se está preparando para asumir responsabilidades en primera persona y decir que fue su error y que lo siente mucho. Según medios locales, uno de los cambios que Zuckerberg tiene pensado implementar tiene que ver con su vestimenta, ya que aparecerá con traje y corbata en vez de comparecer con sus habituales pantalones de vaquero y la famosa camiseta gris claro. Y así las cosas con Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, envuelto en una controversia muy grande a nivel mundial. Ponemos punto y final a este informativo de Noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través de el www.laprensagráfica.com y también en la versión print. Hasta la próxima.